Eres un mecánico algo joven que se encontraba realizando labores de mantenimiento respectivo a un avión. Eran las 10 de la noche, por lo que las cosas se ponían algo tensas. Te encontrabas junto a otros dos colegas, estaban trabajando como normalmente lo hacían. Dado a una petición, las turbinas del avión al que le hacían mantenimiento se accionaron en un 90% de potencia. Pero notas algo terrible. El saco de uno de tus colegas con los que te encontrabas trabajando, empezó a ser jalado y succionado por el accionar de las turbinas y sus ráfagas. Sin tiempo de siquiera hacer algo, tu colega es absorbido por la turbina para posteriormente ser brutalmente triturado. Lo observaste todo, nada pudiste hacer, viste los restos que fueron recogidos. Mi hermano era un narcotraficante, le encantaba la noche, la fiesta, el dinero, la bala y el alcohol. Él era temido, odiado y admirado a la vez, líder de la población, nadie se movía sin que él lo ordenara antes. Era el padrino de la 58, a quien todos le recurren cuando necesitaban de un favor. Mi hogar era un lugar hermoso, nunca faltó algo en el refrigerador, vestíamos bien, no nos faltaba nada, los lujos siempre se notaron. Richard Verdugo era su nombre, egocéntrico como solo él podía serlo, siempre decía que todo lo tenía, y que tan solo le faltaba ser inmortal para ser el mero mero, sin embargo él nunca me dejó imitarlo ni de broma. Si él me observaba en malos pasos, donde me encuentre me golpeaba. Me decía que estudie y que no acabe como él, que yo no tenía ese talento de calle y que tampoco podré ser como él. Pero no hay narco eterno, dicen. Aquella soberbia fue la misma que le jugó una traición. Su mano derecha lo vendió a la policía, pero él no lo permitió. Un 23 de agosto, se metió en una balacera, yo me encontraba a su lado, lo vi caer muerto, por un maldito tiro a la cabeza, que acabó con él. Ese martes en la madrugada, que alguien forcejeaba la chapa de la puerta, parecía que alguien quería entrar a la fuerza, tal vez los enemigos de mi hermano en busca de algo. Mi madre tomó una pistola y apuntó, pero cuando aquel intruso abrió la puerta, nadie lo podía creer. Hola mamá, oye, cambien la chapa, con un simple fierrito entré así de fácil, como sea, tienen unas monedas. Le ando debiendo plata al taxista y me está esperando afuera para pagarle. Mi madre súper emocionada, prendió la luz, lo vio, mi hermano estaba ahí, como si nada hubiera pasado, dijo que tenía hambre y que por favor le cocinaran algo, a lo que mi madre lloró. Ven, acompáñame a comer, me dijo. No puede ser, tú moriste, yo te vi cuando te mataron. Hermanito, deja de hablar de eso, ¿me extrañaban? ¿O no? Mi madre contestaba que sí, emocionada y conmovida. Ya pues, aprovechenme entonces, dijo. Al otro día, en la mañana, tomamos el bus con dirección a Cartagena. Mi mamá hizo huevos duros, sándwiches y compró churros rellenos. Nos metimos a la playa para agarrar una ola más grande, jugamos cartas, regresamos. Él me golpeaba en la cabeza, como el abusivo de siempre, mientras nuestra madre nos miraba feliz. Pero nada es para siempre, la despedida estaba muy cerca, lo abrazamos bien fuerte, lo fuimos a dejar en taxi hasta la entrada del cementerio, y antes de verlo irse, nos dijo que vendría a buscarnos cuando llegue la hora. Con el tiempo, junto a mi madre armamos una pastelería y nos fuimos de ese lugar. El tiempo pasó, la vida junto a ella era más que una costumbre, por algún motivo sentía necesidad de nunca separarme de su seno. Pero un día, la vi caer en la entrada del cuarto, se mareaba mucho, y terminó en cama, por los dolores que tenía, era indiscutible, le quedaba poco tiempo.
De pronto, se oyó un auto estacionarse afuera, y vi a mi hermano levantándome la mano para saludarme. Preferí cerrar la puerta rápidamente. No, él no se la llevaría. ¿Y a ti qué te pasa? Me dijo, ándate de aquí. Mi madre desde la cama escuchó esa voz. Hijo, ¿es tu hermano el que está golpeando? No, no es nadie. Hermanito, abre la puerta si no quieres que te golpee. Él ya no era bienvenido, no ahora, quizá después, pero Richard insistía, era lógico, se la quería llevar. Gritaba desde afuera, mientras mi madre me tomaba de la mano. Te amo. Mamá, no, mi hermano podrá venir después. Hijo, por favor, estoy sufriendo. ¿Qué podía hacer ante esa frase? Tan solo me puse a llorar sobre su vientre mientras los golpes se escuchaban cada vez más insistentes como los bocinazos del taxi. Me levanté y abrí a Richard, entró, sentándose al lado de la cama, dándole un beso en la frente. Pucha viejita, te ha tocado duro. Sí, lo sé. Vamos. El taxi está afuera, me va a salir más caro por culpa de mi hermanito. La levantamos entre los dos y la subimos al taxi, me senté con ellos atrás para ir a dejarlos. Mi madre puso su cabeza en mi pecho, mis lágrimas desparramadas, en la música del radio taxi, veía los paisajes pasar, llegamos. Ellos bajaron, desde la ventana les levanté la mano para decir adiós. ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar ahí atrás? Me preguntó el taxista mientras me observaba desde el retrovisor. Ah, no, si yo estoy bien, no es mi hora todavía. ¿No? Entonces recordé todo y regresó mi memoria. Ese 23 de agosto, el día que le dispararon en la cabeza, yo corría a buscarlo, a abrazarlo. Nunca pude ver venir esa bala que terminaría con mi vida. ¿Y por qué yo no estuve con él todo este tiempo? Pregunté al taxista. Créeme, que esa mujer sufrió más por ti que por tu hermano, de él se pudo despojar, pero a ti jamás te olvidó, jamás dejó que te fueras, ahora, ve con ellos. Te están esperando. La muerte. Es algo inevitable. Eres una mujer colombiana, al parecer, una buena mujer, que tuvo ya una vida plena. Viviste y pasaste por tanto. Decidiste algo muy importante para ti y tu vida. Decidiste ir a la playa, con tu familia, a ver con plenitud el mar, envuelta en completa paz. A tus 80 años, la vida no parece ser tan mala después de todo. Mientras disfrutabas la tarde con vista al mar, algo ocurre contigo, algo que le puso un punto final a tu vida, de una manera muy peculiar. Mientras observabas el mar, sufriste un paro cardíaco fulminante. Y lo último que pasó por tu vida, fue la tan calmante marea, la tan calmante brisa. Viviste una vida digna entonces,